Soy Fausto Pretelín, esto es Conociendo el Mundo. En lo que va del año, más de 350.000 migrantes han intentado llegar a Europa. 2.600 no han tenido la suerte, han muerto. De ahí la alerta que está mandando Angela Merkel. ¿Por qué, de alguna forma, dice que si no logran ponerse de acuerdo los 28 países de la Unión Europea para repartirse a los refugiados que llegan de Siria, de Eritrea, de la parte sur de África, es probable que el Tratado de Schengen sea cancelado? El Tratado de Schengen es el corazón de la Unión Europea y lo que dice es que todos los ciudadanos tienen el derecho de circular libremente sin documentos. Imagínese usted nomás, si no se ponen de acuerdo, estará hacia abajo este corazón de la Unión Europea. El gran problema es que se han formado dos bloques. Europa del Este o la vieja Europa del Este respecto a dos países que están tratando de asimilar a los refugiados, particularmente Francia y Alemania. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas, por ejemplo, en Hungría? Hungría, el primer ministro, ha decidido militarizar la frontera, ha decidido cerrar la frontera con Serbia para impedir que cientos y cientos de personas lleguen a su país. Por ejemplo, en la semana pasada, muchos llegaron a la estación de tren en Budapest. Y no querían quedarse en Hungría, lo que querían era viajar hacia Alemania. Gritaban, Alemania, Alemania, Alemania. La estación fue cerrada y se les impidió el viaje. Es una crisis humanitaria lo que está viviendo en este momento en esa región Europa. ¿Puso el ejemplo Alemania? Lo puso bien. ¿Por qué? Porque va a recibir ocho veces más de los refugiados que recibió el año pasado. Prácticamente 800.000 refugiados va a recibir. Es una llamada de atención para todos los países. También Francia va a recibir a varios, a varios refugiados. Últimamente, Manuel Valls, el primer ministro francés, viajó a la zona de Calais, que es un puerto que está prácticamente en la orilla de Francia, en la punta norte, en donde se sumerge el Eurotúnel, para de alguna manera dar aviso de que va a generar 1.500 camas para los refugiados es una buena noticia. sin embargo, la situación es muy conflictiva en esa región. vamos a ver si se ponen de acuerdo la próxima semana los europeos para repartirse a toda la cantidad de refugiados que buscan una esperanza y, sobre todo, que huyen de un país como siria, que está en guerra desde hace cuatro años. yo le recuerdo que porque méxico está en el mundo es importante conocer al mundo. nos vemos pronto.